ese. Bueno, hay que apuntarle entonces ya lo que viene a la cuadrícula y sobre todo empezó a buscar cómo vamos a concluir los trabajos para sustituir todas las cintas asfálticas que gusto, estamos señor, haciendo acá, okay, para darle continuidad a los trabajos que traemos del año pasado. Vamos a tener muy en cuenta. Muy bien. Claro que sí, señor alcalde. Buen trabajo. Mucho gusto. Muy buenos días. Estamos trabajando alrededor de la ciudad y es que el mantenimiento de la ciudad es, diría yo, uno de los grandes desafíos. Aquí estamos en una de las zonas de la ciudad, esta es la colonia Alcázar, en la zona 10. Aquí hemos venido trabajando en un esfuerzo al lado de los vecinos para poder hacer una sustitución total de la cinta asfáltica de toda la cuadrícula de la colonia. Son calles y avenidas y como en el resto de la ciudad, se comportan de la misma forma, el uso intensivo tiene un desgaste, el desgaste causa pues que haya esto, que haya la necesidad de darle mantenimiento. Imagínese usted el mantenimiento de su casa, es complicado, demanda de muchos recursos, tenemos que programarlo. De la misma manera se hace en la ciudad, una ciudad donde tenemos cerca de 2.000 kilómetros de cinta asfáltica, imagínese cómo y de qué manera se le tiene que dar el mantenimiento para que logremos hacer que la ciudad funcione. Se hace de día y de noche, y es lo que estamos viendo acá. Este es un trabajo que está situado en la 17 calle, entre 22 y 23 avenidas de la zona 10. Hemos venido trabajando en este sector, vamos a seguir trabajando. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es una supervisión, y esa supervisión tiene que ver con la sustitución total de la cinta asfáltica. Estamos trabajando de esta misma forma en toda la ciudad, zona 13, zona 16, zona 7, zona 5 y bueno, zona 3, y hoy estamos supervisando aquí la zona 10. Nos encontramos a uno de nuestros vecinos acá, buenos días, ¿qué tal está? Muy buenos días, ustedes pues, son vecinos del sector, han visto cómo hemos venido trabajando en las otras avenidas y calles y hoy estamos aquí. Cuéntenme cómo ha visto estos trabajos, ustedes mismos los supervisan, han visto la maquinaria y bueno, también hay que pedirles disculpas, pero sobre todo que tengamos paciencia para mientras que terminamos esto acá, porque hace ruido la máquina y el trabajo de día y de noche pues da un gran impacto acá en la colonia. Pero mira, realmente estamos agradecidos porque estas cuadras, este asfalto ya estaba demasiado desgastado, es un asfalto viejo y ya había habido una parte en el área de Concepción y ahora pues vienen a Alcázar a cambiarlo y es un gran beneficio para nosotros, ¿verdad? Muy amable. Y realmente, porque están viendo hasta la situación del agua con Empagua, ¿verdad? De las cañerías que están dañadas, entonces esto va a darle mejor plusvalía, mejor, nos vamos a tener mejor asfalto, vamos a tener más vida útil en nuestro asfalto y eso nos va a beneficiar grandemente, ¿verdad? Estamos, de nuevo les repito, agradeciéndole porque realmente es una gran labor a pesar del tiempo de pandemia y estamos aquí. Aquí estamos trabajando y bueno, y ustedes están al lado nuestro, que es, diría yo, sí, dentro de todos estos trabajos lo más importante, porque un trabajo de cambio de asfalto no tendría ningún propósito ni sentido si no es al lado de nuestros vecinos, para ellos y sobre todo trabajar con ellos, porque la supervisión, y esto es importante porque ellos están acá, ellos ven todos los días cómo y de qué manera se está trabajando. Cualquier irregularidad que ellos puedan ver de inmediato con la alcaldía auxiliar y de esa forma hacemos un mejor trabajo, complementamos lo que cada uno nos toca hacer y del lado de los vecinos es estar aquí, es sobre todo estar seguros de que el trabajo va a ser largo y duradero y especialmente hoy que con estos trabajos viene la sustitución y el cambio de la tubería que era antigua, que ya estaba deteriorada, se va a cambiar con tubería de PVC que nos va a permitir que estos trabajos sean trabajos que duren de 20 a 25 años. Así que con esto decirles que estamos muy contentos de estar acá. Y a mí me toca también, aparte de supervisar la obra, venir a ver que todos nuestros trabajadores estén pues haciendo el trabajo, pero sobre todo también que se estén cuidando, porque todo esto tiene que ver también con defender la vida y la salud. Tenemos que salir a trabajar, sí, cumpliendo los protocolos y sobre todo tenemos que tener un balance entre combatir la pandemia y el trabajo, que es lo que hoy estamos viendo al lado de estos trabajos, que hace un cambio y una diferencia.
muy buenos días, me da mucho muchas gusto gracias. Vernos gracias, y siempre alcalde. Pues muy contentos de trabajar al lado de ustedes. Gracias, muchas gracias, ¿verdad? Siempre apoyándonos. Aquí estamos, gracias. Y esto es cabalmente lo que en las 22 zonas de la ciudad, a través de las alcaldías auxiliares, se ejecuta. Este es el tipo de maquinaria. Este es el mismo tipo de maquinaria que ustedes vieron en zona 4, que se trabaja tanto en la red vial primaria y secundaria. No hacemos distinción. El asfalto que se pone aquí es de la misma calidad que el que se pone en la red vial primaria. Y con esto decirles que estos trabajos se van a realizar en cerca de 1500 metros cuadrados de rodadura, y son complemento de un trabajo que venía antes, como lo expliqué. Y ya estamos planificando a dónde vamos a ir, a la 15 avenida, y bueno, y de ahí vamos a seguir trabajando. Y esto se está haciendo en toda la ciudad, al lado de todos los vecinos. Les anticipo también que estamos trabajando en la red vial primaria. Vamos a iniciar trabajos en el periférico, vamos a tener completo todo el sector, desde la Universidad de San Carlos hasta el puente, y ahí vamos a poder hacer que este cambio y renovación sobre el periférico, desde la USAC hasta el puente, nos permita cabalmente que podamos darle a la vuelta ciclística, pues esto, que es una nueva rodadura. Puente del Incienso, USAC, Puente del Incienso y los cuatro carriles. Así que yo me despido ahorita, tengo que seguir aquí trabajando y desearles a ustedes un muy buen día y que sigamos adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días.